Buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con un colaborador de Estado de Alarma. Si yo le dijese que el mayor experto en inmigración ilegal y en el negocio que hacen algunas falsas ONGs que están utilizando el tráfico de seres humanos para hacer falsa solidaridad, para llenarse los bolsillos siempre bajo el amparo de ese siniestro magnate que es George Soros, pues esta persona es Rubén Pulido y hoy nos atiende en exclusiva en Estado de Alarma porque además es ya oficialmente un represaliado de Twitter de forma injusta porque por hacer lo que nosotros estamos tratando de hacer en Estado de Alarma, enseñaros la verdad sobre la inmigración irregular, pues resulta que en Twitter se han confabulado algunos astros para bloquearle su cuenta. ¿Qué tal se encuentra, Rubén? Muy bien, bueno, con la mordaza puesta, ¿no? Pero bueno, bien, no queda otra, ¿no? Ante cuando se organizan de esta forma y van a por ti y se alinean todos en contra tuya, pues al final consiguen lo que han conseguido, ¿no? Que por un tuit del año pasado, un tuit en el que se decía una verdad como un templo, que es que Ada Colau no paraba de importar inmigrantes ilegales con la complicidad de estas ONG y de ahí venían los mayores conatos de delincuencia que hubo el verano pasado en Barcelona, pues simplemente por un tuit así que hace honor a la verdad, pues se me ha bloqueado de forma temporal la cuenta de Twitter. En esa tesitura me hallo ahora. Pero, ¿cuántos callos estás pisando para que se pongan de acuerdo gente como Oscar Camps, gente de Médicos Sin Fronteras, gente del Ayuntamiento de Barcelona, para sacarte de Twitter? ¿Por qué eres tan peligroso tú en Twitter? Bueno, ellos a lo mejor pues estiman que soy un peligro público, ¿no? Para ellos. Yo no hago otra cosa que denunciar todas las irregularidades que giran en torno a estas ONGs. Ya lo he denunciado en diversas ocasiones. La ONG de Oscar Camp ha estado en convivencia y se puede decir que en cierta connivencia con las mafias, con los traficantes que operaban hace unos años en el triángulo de las mafias libias. Todo eso es lo que he ido sacando a la luz. También lo he sacado de otras ONG, como bien han mencionado Médicos Sin Fronteras, que curiosamente, ¿no?, a raíz del último hilo que publiqué en Twitter, pues denunciando una de las falacias, ¿no?, de la ONG de Oscar Camp, que decía que le habían amenazado de muerte cuando simplemente le estaban lanzando una advertencia desde los guardacostas libios. Él entendió que lo iban a matar cuando en realidad estaban diciendo que le advertían, ¿no?, de que no permaneciese junto al buque de los guardacostas libios. Pues bueno, pues por denunciar esta serie de cuestiones, pues se ha iniciado una cacería en mi contra, ¿no? Y no paran de reportar tweets en donde incluyo informaciones de esta ONG y hace pocas horas pues han conseguido su propósito, ¿no? Que es bloquearme de forma temporal mi cuenta con el tuit ese que mencionaba con anterioridad. Yo creo que les duele, ¿no? Que les duele enfrentarse a esas verdades, les duele que durante muchos años hayan estado sin que nadie les ponga el ojo, sin que nadie les observe, sin que nadie vea lo que están haciendo ahí y que alguien se ponga a tirar de la manta y que alguien le saque sus vergüenzas y toda la serie de irregularidades y bueno, e incluso presuntos delitos de los que pueden llegar a ser autores, pues entiendo perfectamente que les pueda resultar incómodo. Ya el propio Oscar Camps también el año pasado pues me increpaba personalmente a través de Twitter, me lanzó un tuit, ¿no?, donde sacaba información de dónde o no había trabajado yo anteriormente, antes de formar parte del partido en el que estoy ahora, de Vox. Pues ya él estaba hurgando en mi vida privada y estaba sacando a la luz pues dónde había trabajado y dónde no, que si había asesorado a la Lega de Salvini, que si había asesorado a unos, a otros, bueno, cosas totalmente lícitas, ¿no? Cuando estás observando la inmigración ilegal durante cierto tiempo, pues hay gente que llama a tu puerta, ¿no? Y hay gente que quiere que les arrojes un poco más de luz sobre estas denuncias que vengo haciendo desde hace unos años a través de mi perfil de Twitter y algunos artículos. Pero aquí hay una connivencia de Twitter que tampoco te declara persona grata, ¿no? Porque si te han bloqueado las cuentas sin escucharte, ni siquiera tú has apelado ahora, pero no creo que justifique esa apelación, la verdad. Bueno, y he apelado y a ver qué ocurre, ¿no? Porque muchas apelaciones quedan en el limbo y al final a veces nos vemos obligados a borrar el tuit. Sí que es verdad que borrando estos tuits, pues al final reconoces parte de culpa, ¿no? De por qué te han bloqueado. Bueno, he apelado, ¿no? Con la esperanza de que lo tomen en consideración porque
es un tuit, ya digo, del año 2019, un tuit que ha permanecido ahí ya durante bastante tiempo. No digo ni calumnio contra nadie, ni digo ninguna mentira, ni insulto a nadie. Simplemente vengo a decir lo que es un hecho, lo que es una realidad, la delincuencia en muchos sitios de España, en muchos sitios de nuestro país. La delincuencia en ciertos barrios está aumentando y, curiosamente, son barrios frecuentados por esta inmigración ilegal que estas ONG oxigenan con tantas ganas, ¿no? ¿Cuánto dinero mueve la industria, ¿no?, del tráfico de seres humanos, que estas ONGs tipo Open Arms lo dibujan como si estuviesen haciendo un favor a la patria, un gesto de solidaridad, cuando de repente hay gente por el camino que se forra, básicamente, que vive de las subvenciones, de las excepciones, luego llegan aquí los inmigrantes irregulares, no les tratan como deberían, no los reinsertan, no los educan? Lo estamos viendo con muchos menas que tienen en nuestros barrios, incluso los barrios más obreros, atemorizados, nos dicen que somos racistas y lo único que estamos viendo es una inmigración regular, ¿no? A ver, en torno al tráfico ilegal de inmigrantes, en torno a estas mafias, se mueven cifras multimillonarias. Hay ya diversos. Escribí hace tiempo un artículo y son cifras realmente sorprendentes. Luego, no solo eso, luego entran las subvenciones que reciben estas ONG, que hablamos también de subvenciones millonarias. Hablamos de millones de euros anuales los que reciben ONG españolas como Fundación CEPAIN, como CEAR, como Open Arms, como Mediterráneo, que la han fundado hace poco y también va a operar con un buque en el Mediterráneo Central. Reciben millones de euros al año de gobiernos locales, de autonómicos, del propio Estado, también desde Europa. Perciben unas cuantiosas bastante simpáticas, por decirlo de alguna forma, pero ya te digo, no es solo el dinero que se mueve, que mueven las mafias, sino es cómo los gobiernos que oxigenan a estas ONGs están mimando, están cuidando y están alimentando estas ONGs que están en el Mediterráneo Central, pues oxigenando el tráfico ilegal de inmigrantes. Las cifras son multimillonarias. ¿Qué está pasando este verano? Porque vemos prácticamente a diario imágenes desde Almería y de otros puntos de España, en pateras a plena luz del día, entrando. No sabemos si lleva el COVID-19 o no. Hemos visto asentamientos de temporeros con COVID-19 que causan el terror en ciudades como Albacete. ¿Hay ahora una decisión del gobierno de barra libre para los inmigrantes porque nos van a votar y queremos comprar esos votos, nacionalizar los inmigrantes irregulares o ganarnos el favor de estos temporeros que son legales? Pero está claro que a Vox no les van a votar porque os tachan, ¿no?, como un partido racista desde el gobierno, y al final esa estigmatización que usan a través de sus terminales mediáticas pues cala también en una parte de la comunidad de inmigrantes, ¿no? A ver, pues obviamente lo que está ocurriendo es que los flujos migratorios están cambiando, ¿no? La mayoría de la inmigración ilegal que entraba en Europa hace unos años partía de Libia y entraba en Italia, entraba en Grecia y bueno, también había flujos migratorios que entraban en España desde Marruecos, pero no eran tan notorios como los flujos migratorios que partían desde Libia. Ahora, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Pues desde hace un par de años esos flujos migratorios, esas mafias, se están moviendo, ¿no? Y se están moviendo a zona de Argelia, a zona de Marruecos. Ya en 2018 fue España cuando más inmigrantes recibió en la historia, de más inmigrantes ilegales entraron en la historia de nuestra democracia bajo el gobierno de Pedro Sánchez, y partían en su mayoría desde Marruecos. Ahora Marruecos ha cerrado puertos y ahora están partiendo desde Argelia. Los flujos migratorios están ahí y están presionando a nuestro país. En solo 3 semanas hemos recibido unos 2.370 y pico inmigrantes ilegales, según las últimas cifras de ACNUR, es decir, unos 790 a la semana, que si esta cifra la mantenemos nos vamos a más de 20.000 perfectamente en un mes. Y ojo, lo que llevamos de año, según Interior, habremos recibido unos 11.000, 12.000. Es decir, en un mes podemos llegar a recibir, en esta situación, en la situación en la que estamos ahora, podemos llegar a recibir la misma inmigración ilegal que hemos recibido durante todo el año. Y eso es precisamente porque no se está haciendo nada. Hay una indolencia total, aparte del efecto llamada que se está creando, ¿no?, con llamadas a la regularización masiva por parte del gobierno de Podemos, esa renta mínima vital
tal, que aunque digan en muchas ocasiones y sigan insistiendo en que ellos no van a tener acceso, ellos pueden tener acceso cuando demuestren una residencia continuada o cuando sean víctimas de la trata de seres humanos. La trata de seres humanos y el tráfico ilegal de inmigrantes tienen un montón de características compartidas. Si esa certificación de que ha sido o esa evaluación la realiza una ONG, como bien contempla parte de esa norma del ingreso mínimo vital, pues ¿qué ONG va a decir que no, al final no ha sido víctima de la trata de seres humanos? Pues con todas estas normas, con toda esta llamada que está haciendo el gobierno y se muestra totalmente indolente, no aplica ningún control sobre sus fronteras marítimas, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo. Luego has hablado de temporeros en Albacete. Sí que es cierto que hay una población de temporeros en Albacete, pero el gobierno de Pedro Sánchez, cuando se decretó el estado de alarma, allá a mediados de marzo, se cerraron todos los CIES, todos los centros de internamiento de extranjeros que había en España. Unos CIES que tenían una población de unos 6.000 internos. Hablamos de inmigrantes ilegales que fueron internados hasta que se acometieran sus expedientes, ¿no? Expedientes de expulsión o cualquier otro tipo de trámite, ¿no? Si habían solicitado asilo. Pues bien, el gobierno de Pedro Sánchez, porque no podía garantizar las condiciones sanitarias en esos CIES, pues no se le ocurrió otra cosa que la genial idea de cerrar los CIES. Curiosamente, una de las presiones que lleva años, o una de las condiciones de lo que recoge, ¿no?, en su partido político, Pablo Iglesias en Podemos, es llevar a cabo el cierre de los CIES. Ahora viene Pedro Sánchez, utiliza el estado de alarma para cerrar los CIES, para poner a más de 6.000 inmigrantes en nuestras calles, en libertad, que sí que es cierto que algunos se irán a otras partes de Europa, pero una gran cantidad se quedará aquí. Y esas poblaciones, esos asentamientos, muchos de esos inmigrantes ilegales que están en esos asentamientos provienen de esos CIES cerrados. Es decir, esos inmigrantes ilegales habían entrado aquí en unas condiciones en España por las cuales habían sido internados y estaban siendo controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el gobierno los ha dejado en la calle, como está dejando en la calle a decenas y decenas de inmigrantes ilegales que están llegando a las costas andaluzas, porque ante la ausencia de esos CIE no pueden permanecer retenidos por la Policía Nacional durante más de 72 horas. O son acogidos por una ONG, o son internados en CIE, o pasan a la calle en 72 horas porque no los puede retener. Y no olvidemos que muchas de estas embarcaciones llegan contagiados de coronavirus. Que sí, que en las pruebas iniciales hay muchos que no arrojan positivo, pero ya me están diciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y gente de Cruz Roja, de la propia Cruz Roja, que las pruebas rápidas, los test rápidos que le están realizando en Andalucía, arrojan una fiabilidad por debajo del 50%. Es decir, este gobierno está poniéndonos en una tesitura bastante complicada. Hablamos de un problema de salud pública bastante complejo. Y ya hemos visto en Canarias, ¿no?, como muchos de esos contagiados que hay en las últimas cifras epidemiológicas, estamos viendo como muchos de esos contagiados son los que han entrado en pateras. Y luego hay movimientos de inmigrantes irregulares sin saber muy bien interior si están... Si han dado positivo por coronavirus, que no se les hacen los test. ¿Por qué se les están moviendo? Estamos viendo informaciones en OK Diario que habla de eso, un descontrol absoluto, y está habiendo muchos contagios por culpa de esos movimientos que organiza Interior. Y no solo está ahí el descontrol, que sí que es cierto que Interior ha estado moviendo inmigrantes ilegales sin ni tan siquiera hacerle las pruebas, porque decían, ¿no?, en muchos gobiernos autonómicos que no tenían pruebas disponibles para realizarles a estos inmigrantes ilegales. No solo está ahí el peligro. Ahora también tenemos otra amenaza, y es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están encargadas del servicio de recepción de patera en zonas como Almería, Murcia o Alicante, no dan abasto, no hay efectivos suficientes. ¿Y qué está ocurriendo? Que en situaciones de avalancha, cuando el mar está en calma, cuando el tiempo acompaña y vienen pateras de 5, de 6 en 6 a costas andaluzas y a la zona de Levante, hay muchas embarcaciones que están entrando en España sin ser interceptadas. Ya hemos visto muchos vídeos de gente que estaba en la playa y veía cómo estaban entrando inmigrantes ilegales y cómo salían corriendo. Ojo, que ahí yo he llegado a preguntar también a Policía Nacional, y en muchas ocasiones que me dice que en estas situaciones de avalancha, las embarcaciones no interceptadas pueden llegar incluso
a situarse en la misma cifra que las embarcaciones que logran al final ser interceptadas por salvamento o por Guardia Civil. Es decir, no solo están esos inmigrantes que están entrando y están siendo controlados de alguna forma, es que también están entrando por otras partes, por otros lugares de las costas andaluzas, inmigrantes ilegales que no están siendo interceptados. No sabemos con qué intenciones llegan a nuestro país ni en qué condiciones sanitarias. Vale, y preguntarte, claro, la gente, tú que tienes muchos contactos en la Guardia Civil, ¿qué te cuentan? Porque yo cuando veo imágenes de la gente, de los inmigrantes irregulares que vienen en patera y que entran aquí por su casa a plena luz del día, eso fue porque hay órdenes de no pararlos, porque hay órdenes de no vigilar esos puntos. Además, suelen ser puntos estratégicos donde siempre llegan las pateras, ya te digo, a plena luz del día. Estamos viendo las que entran, pero no estamos viendo las que no entran por la noche, con lo cual, ¿te dice la Guardia Civil que hay órdenes de mirar para otro lado? ¿Por qué no se persiguen esa entrada ilegal de inmigrantes? Que es que las imágenes son prácticamente a diario. A mí no me han llegado a reconocer tal cosa. Lo que sí que me han reconocido, tanto por parte de Guardia Civil como de Policía Nacional, es que están cansados y están hartos, porque están trabajando en condiciones en muchas ocasiones que no tienen el material que necesitan, la protección que necesitan, en esos momentos, en esos servicios de recepción de pateras, y están cansados. Eso sí que es lo que están. Y como te he dicho antes, lo que sí denuncian en diversas ocasiones es que no son efectivos suficientes. Ya han denunciado por parte de Jupol y de Jucil, han denunciado en diversas ocasiones que muchas veces, ¿no?, cuando tienen que hacer el servicio de recepción de pateras en zonas como Almería, o también se denunciaba hace poco concretamente en Alicante, que se ven obligados a abandonar la seguridad ciudadana, es decir, la seguridad de la ciudad, porque les ordenan acudir al servicio de recepción de pateras. Es decir, al final quedan como unos mandados y están cada día más cansados. Y por eso no es de extrañar las últimas manifestaciones que estamos viendo en perfiles como perfiles oficiales como los de Jucil o Cupol denunciando esta situación. Ellos lo que denuncian constantemente es eso, que no son suficientes, que no daban abasto, lo que está viniendo ahora es una invasión en toda regla, que no son capaces de controlarla y que o bien se les dota de una mayor logística o se desplazan más efectivos hacia zonas que están sufriendo esta presión migratoria, o bien se solicita apoyo externo. Ya lo ha dicho en varias ocasiones mi partido a través de Jorge Busadé o del propio Santiago Abascal. Tenemos una armada. Tenemos a la Armada, a esa Armada que utilizamos, no olvidemos que utilizó Pedro Sánchez para traer unos inmigrantes ilegales de Lampedusa. Se utilizó el buque Audaz. Pues bien, ya sabe cómo utilizar esa Armada para controlar los flujos, ¿no? Para controlar la inmigración ilegal. Ya sabe que no es un gasto superfluo. Ya sabe cómo dar las órdenes precisas para que esa Armada, ¿no?, pues controle un poco esta presión migratoria que estamos viviendo ahora y que, ojo, que no estamos en una situación normal, que estamos en una situación de pandemia global y los países del Magreb ahora mismo están en cifras totalmente sorprendentes. Argelia hace unas semanas estaba en las peores cifras desde que se conociese la pandemia, ¿no?, el coronavirus, y es desde donde estamos recibiendo la mayor parte de estos inmigrantes ilegales en estos momentos, por encima de los propios marroquíes. ¿Qué están haciendo los países del entorno europeo? Alemania, Francia, Italia, ¿están recibiendo tanta presión migratoria, tanta avalancha de inmigrantes irregulares? ¿Se ha corrido la voz de que España es un coladero? ¿Allí hay más medidas de seguridad? A ver, pues, salvo Grecia, ¿no?, que está sufriendo un poco la presión de los inmigrantes ilegales que les está mandando un poco Turquía, ¿no?, para hacer cierta presión que ya conocemos, ¿no? Exceptuando el caso de Grecia y Reino Unido, ¿no?, que está recibiendo ahora a través del Canal de la Mancha algunas embarcaciones, pues, pero que no tienen en absoluto nada que ver con la presión que está sufriendo España, pues el resto de países ahora mismo no están controlando, en este caso, están controlando estos flujos migratorios y están evitando, en la medida de lo posible, pues que estos inmigrantes ilegales pues accedan
accedan a su a sus territorios, ¿no? Y es lo que deberíamos de estar haciendo aquí, porque pues, con la que nos está cayendo, ¿no? Porque ahora también todos estos inmigrantes ilegales que están entrando en España, pues tienen también muy limitado el movimiento. No sabemos hacia dónde se van a desplazar, pero es muy probable, ¿no? Que el 90% de toda esta inmigración ilegal que está entrando en las últimas semanas, pues se vea obligada de alguna forma a permanecer en nuestro país. Y claro, en esos países de origen se corre la voz, ¿no? Se corre la voz de que los CIEs están cerrados, de que en 72 horas están en la calle, de que te ponen ciertas condiciones, ¿no? Si llegas positivo, pueden llegar a confinarte o a ponerte en cuarentena, pero que como se está viendo en muchas imágenes, pues escapar de esa cuarentena tampoco es muy complicado. Y en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues por lo que he dicho antes, ¿no? Porque no pueden ser retenidos por más de 72 horas, pues no pueden hacer tampoco otra cosa, no pueden practicar la detención, ¿no? Una vez como mucho, pueden tratar de localizarlos para volver a hospitalizarlos, ¿no? Para volver a internarlos. ¿La visita de Marlaska a Argelia, tú crees que va a servir para algo? Lo vamos a ver próximamente porque cuando más se suelen activar estas mafias suele ser los fines de semana. Lo vamos a ver este sábado y lo vamos a ver también a principios de la semana que viene, que según previsiones meteorológicas, pues el mar estará en calma, ¿no? Y tanto en zona de origen como de llegada, pues el tiempo permanece igual, sin viento y acompaña, ¿no? Para estas salidas. Entonces lo vamos a ver. En estos días vamos a ver si eso surte efecto o no surte efecto. Pondremos la mirada en el sábado, pondremos la mirada en el lunes, martes, y ahí podremos ver, ¿no? si ha servido de algo o no, o por el contrario no ha servido de nada. Aunque me cuesta confiar que vaya a servir de algo, porque ya sabemos, los países del Magreb, cuando se ponen a facilitar estas escapadas de inmigrantes ilegales, ya sabemos lo que quieren, y lo que quieren es dinero, no es otra cosa. Claro, lo que veo, Fernando Grande Marlaska aplaude la gestión migratoria con Argelia. O sea, que me parece bien que lleguen a Argelia, aquí el gobierno argelino mira para otro lado, eso de aplaudir. Desde Argelia vienen llegando inmigrantes ilegales, ya se lleva observando, y también lo recordé hace unos días, ya vengo yo advirtiendo. Yo mismo llevo advirtiendo de que desde finales del 2019 las mafias y los traficantes se están desplazando a la zona de Argelia, y que Argelia y las autoridades de Argelia estaban facilitando de alguna forma la salida de estas pateras, porque a mí me lo han llegado a reconocer autoridades argelinas. A nosotros tenemos orden de mirar hacia otro lado. Nosotros tenemos orden de tomarlos como pescadores que salen a faenar. Y cuando ya llevan unas millas náuticas mar adentro, ya no puedes ir a por ellos o ya no van a por ellos. Entonces, Argelia lleva ya tiempo facilitando esto, y Argelia, pues lo que quiere obviamente es ser también partícipe de ese chantaje que fue partícipe en Libia, que fue partícipe en Marruecos, que le ha ido bastante bien y con el gobierno precisamente de Pedro Sánchez. Y bueno, y Argelia ha dicho que ellos pues también quieren su dinero, y creo que Marlaska no va a lograr convencerle de lo contrario. ¿Y qué te parece ahora que el gobierno quiera destinar parte de las ayudas europeas a países del tercer mundo, a favor de la conveniencia de los inmigrantes? O sea, en vez de pensar en los suyos, en la gente que lo está pasando fatal en España, no solo las personas más vulnerables, sino empresarios, pymes, emprendedores, pues resulta que aquí, como siempre, los gobiernos socialistas más preocupados por lo que pasa fuera, que sí, que ellos hablan de solidaridad, que yo también soy solidario, pero en tiempos de crisis primero hay que pensar en los tuyos, ¿no? Es precisamente para llevar a cabo esa contención impostada, que al final es totalmente irreal y que al final lo que se están rindiendo es al chantaje de esos países. Luego también es cierto, ¿no?, que ha dicho que va a utilizar y ya está utilizando, ya hace poco aprobó una partida de 25 millones de euros para las ONG, ¿no?, que en estos momentos están también, porque lo están haciendo, oxigenando este tráfico ilegal de inmigrantes. Las ONGs, en estos momentos hay ONGs como Fundación CEPAIN y Fundación CEAR, que desde hace unos años sus subvenciones van creciendo millones de euros. ¿Por qué? Porque cada vez están acogiendo a más inmigrantes ilegales, están tutelándolo, y por cada inmigrante ilegal ellos reciben una cuantía económica. Están haciendo negocios con personas, están haciendo negocios con ellos, tanto que se dan golpes en la espalda. ¿Qué está ocurriendo?
lo que he dicho antes, los CIES están ahora cerrados, pero los CIES llevamos 3 años en que el número de internos en estos CIES va bajando de 1000 en 1000. Y esas cifras van aumentando en la cifra de tutelados o de acogidos por parte de las ONG. Es decir, el gobierno está de alguna forma dejando la tutela y el acogimiento de esa inmigración ilegal en manos de la ONG. Estamos pasando de ser controlados en un centro de internamiento por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a ser controlados por ONGs y por voluntarios de una ONG. Luego no me extraña que escapen, que ocurran cosas como la que ocurrió en Navarra Moral de la Mata, como la que ocurrió en Córdoba, como lo ocurrido también en Murcia, porque estos inmigrantes donde deben de estar es en centros de internamiento de extranjeros, que para eso se crearon, para internar a esta inmigración ilegal hasta que el proceso, ese proceso, ¿no?, de reconocimiento de sus derechos o ese proceso en acometer la expulsión, la repatriación, en conceder el asilo, hasta que ese proceso se complete, ellos debían de estar internados en estos CIES que el gobierno ha cerrado. ¿Tú crees que el gobierno está pensando maquiavélicamente en estos inmigrantes irregulares como un caladero de votos? ¿Crees que hay una estrategia para nacionalizarlo, para que haya manga ancha con ellos, barra libre de entrada, coladero, no solo vía costa, también vía Baraja, donde no se están haciendo tampoco test contra el coronavirus, donde hablan de que aquí están entrando inmigrantes sin parar? ¿Tú crees que hay esa estrategia en Moncloa? A ver, Podemos está perdiendo, yo no sé si es estrategia de Pedro Sánchez, pero sí lo que estoy 100% seguro es que es estrategia de Podemos. Podemos está perdiendo votantes a marcha forzada. Las confluencias de Podemos se están desfragmentando. Hace no más de 24 horas hemos visto el caso de Andalucía, ¿no?, donde se peleaba Izquierda Unida, adelante, Podemos, se secuestraban las cuentas en redes sociales. Bueno, un auténtico espectáculo. La izquierda, esas confluencias se están desfragmentando y la izquierda y Podemos está perdiendo votos a marcha forzada. Tiene que buscar ese nicho electoral que está perdiendo y esas llamadas a la regularización masiva apestan a redes clientelares, vamos, desde bastante lejos. No, vamos, en el caso particular de Pablo Iglesias se ve claramente de que están persiguiendo esa creación, ¿no?, de nuevas redes clientelares, de un nuevo nicho de votantes, con esas llamadas a la regularización masiva, con esas denominaciones que utilizan ahora constantemente para denominar a esa inmigración ilegal. Pues, si vemos los últimos discursos de Pablo Iglesias, hace alusiones constantes a los temporeros. Los temporeros son una minoría dentro de toda esa inmigración ilegal que está ahora mismo en nuestro país. Es decir, están ahora mismo dulcificando y persiguiendo el mensaje disidente contra esa inmigración ilegal. Y todo eso apunta pues a lo que bien has dicho. Ellos ahora mismo se les está yendo los votantes por todos lados, tienen un gran problema de consistencia en muchas comunidades autónomas y tienen que ponerle alguna solución, y ahí es donde la han visto. Y el tema de los MENAs sigue ocurriendo. ¿Qué solución eres tú? Porque a mí me gustaría que contases a la audiencia cuánta pasta se lleva una asociación que gestiona un centro de MENAs y los tiene completamente desatendidos, porque llegan allí, no les controlan horarios, dejan a los agentes de seguridad. Estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que siguen destinando más dinero para favorecer la integración, que a mí me parece bien los chavales menores de edad que quieran venir a integrarse sin problema, pero a los que delinquen habría que mandarlos a su país de origen, pero claro, Marruecos mira para otro lado. ¿Cómo ves tú a la realidad de los MENAs y si sigue siendo un negocio ahora en tiempos de pandemia? La realidad de los MENA sigue siendo un verdadero negocio. Es donde mal negocio hacen muchas de estas ONG. El juez de menores Emilio Caratayú arrojaba la cifra hace año y medio aproximadamente, de 240 euros al día, ¿no? Hablamos de Andalucía por menor tutelado y menores tutelados, por ejemplo, siguiendo con las alusiones a la comunidad autónoma de Andalucía, los menores tutelados en Andalucía son alrededor de 6.000. Nos vamos a cifras realmente sorprendentes. Sigue siendo un negocio y también lo vimos en ese centro de MENAs de Jerez de la Frontera, donde los encargados de ese centro pues fueron investigados y fueron imputados porque de alguna forma facilitaban
la huida de algunos menores para crear nuevas plazas de acogimiento cuando estos marchaban. Lo estaban convirtiendo ya en un modus operandi para enriquecerse. Entonces, el negocio de los MENA sigue activo y la mayoría de estos menores resultan realmente conflictivos. Y bueno, que resulten realmente conflictivos pues las zonas de origen, pues son diversas cosas las que ocasionan pues esos índices de conflictividad. Son menores que vienen aquí sin ningún referente paterno. Yo creo que el gobierno con esos menores lo que debería de hacer es todo lo posible por hallar su origen. Estos menores en muchas ocasiones llegan aquí y arrojan su documentación al mar. Antes de ya hemos visto también muchas imágenes al respecto. El paradero de estos jóvenes no es desconocido y el gobierno tiene que hacer todo lo posible por conocer el paradero de estos jóvenes y devolverlos a origen como haría cualquier otro país, ¿no? de fuera de Europa. Aquí en Europa estamos rendidos al globalismo y únicamente quizás Austria y Hungría pues son un poco más firmes en este aspecto, pero ya lo normal, si realmente quieren velar por el interés del menor, que eso es lo que utilizan, ¿no? para abanderarse, ¿no? en toda esta política de acogida de menores extranjeros. Si de verdad ellos valoran el interés del menor, el menor tiene que estar con sus padres. Otra cosa es que sean los padres los que han pagado a esas mafias para que esos menores terminen aquí. ¿Y por qué esos padres pagan a esas mafias para que esos menores terminen aquí? Pues como he dicho antes, porque en la mayoría de ocasiones, pues estos menores en un alto porcentaje pues resultan realmente realmente conflictivos. Pero hay inmigrantes irregulares que el perfil ha cambiado, niños de familia rica con sus iPhones, con sus redes sociales, con su TikTok. Es cierto, ¿no?, que está pasando eso, ¿no? No, sí, ellos comparten. De hecho, cuando vienen aquí, muchos de los inmigrantes ilegales que están partiendo ahora mismo de Argelia, jóvenes y adultos, están compartiendo ahora. Es cuando más imágenes se están viendo en redes sociales. En los marroquíes no lo hacían tanto, pero la inmigración que está viniendo ahora de Argelia comparte constantemente esos vídeos de cómo está llegando a España y por las redes sociales que han mencionado, pues a través de TikTok, a través de YouTube. Yo hablo del perfil socioeconómico. El perfil ahora mismo es de clase, sobre todo los inmigrantes que siguen viniendo desde Marruecos, pese a los controles, ¿no? Sobre todo Marruecos sí que se ha observado y publicaba un artículo Telegraph hace unos días, sí que se ha observado que los jóvenes que se están moviendo a través de las redes sociales tienen ya un perfil económico ya bastante bastante alto y están incluso tratando de buscar fórmulas alternativas incluso al pago a las mafias, ¿no? Entrar con moto de agua, de alguna forma entrar en avión y decir que son de procedencia siria. Bueno, están se intercambian muchas conversaciones y precisamente se intercambian entre jóvenes ya de un alto nivel adquisitivo. Pues muchísimas gracias, Rubén Pulido. Nos solidarizamos por esa cacería brutal que está recibiendo en Twitter por contar la verdad, lo que lo pone de la inmigración irregular, ese negocio en el que con la vida de seres humanos, con una falsa apariencia de solidaridad y ONG que se están forrando, parece ser que a Twitter no le gusta que se digan eso. Nosotros por eso invitamos siempre a Rubén Pulido a denunciar estos casos, porque por ahora YouTube y Google está siendo más benevolente y esperemos que no nos censuren los vídeos, que por ahora no ha pasado, porque hay que denunciar con hechos, con verdad, y Rubén es uno de los mayores expertos en inmigración irregular y por eso le traemos, porque dentro de sus informaciones no hay fake news. En el momento que haya más política que información, obviamente no podemos traerle como experto, pero él siempre ha distinguido su faceta en Vox, que es una faceta más política, con la faceta de experto en inmigración irregular, que por eso está aquí y ofrece información contrastada que todos los partidos deberían aplicar en sus programas, también el Partido Popular, Ciudadanos, porque la crisis migratoria que estamos viviendo es preocupante y solo vemos la punta del iceberg, porque esta crisis migratoria se va a redoblar, como ya ha dicho Rubén, cuando las necesidades económicas pues obliguen a estos inmigrantes a redoblar su presencia en España, con ese efecto llamada de la paguita y demás, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rubén. Nada, a ti siempre, Javier, cuando queráis, por aquí me tenéis. Mucho ánimo, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego.